Ok, buenas noches. Hoy iniciamos el juego de esta noche entre Polerá y el equipo RBT. Vamos a ver las condiciones de juego de los árbitros. Tengo dos ahí, pero coño, está en un... Sí, porque el que tiene la pelota viene en camino. Martín, vamos, tengo dos ahí, pero están usadas. Escuchen esto, ya va. Claro, escuchen esto. ¿Qué dice usted? Yo estoy de acuerdo, pero cuando nos toca batir nosotros y las pelotas no han llegado como la... No, es que si a él se le acaban las pelotas, caballero. Yo lo único que te voy a preguntar es que si ustedes están dispuestos... ¡Oca! Vamos a tener que, reponerla a nosotros. Exactamente. Para que después no vengas a reclamar. Pero buenas noches. No. No es necesario. Un momentico para acá, caballero, que ese queche no garantiza mucho. ¿Qué le parece? Ese queche no garantiza mucho. El que es peligroso es que te hace cargar el proyectil. ¡Mano! Voy a siete. ¡Vuelte, güey! Pero... Que perdió en la raya imaginaria. Estamos. Bola que pegue por allá, o si cruce la matamos. Por aquí el break, segundo tubo. Allá, bola que pegue y regrese, está jugando. Se queda detrás de la malla o se mete en el rodo, cualquiera de los puertos y con la matamos. Estamos. Aquí allá en el hueco, ¿no? Igual que allá, pelota que sea bateada para el hueco, ¿verdad? Y el fildeador venga y diga que está incrustada. Voy allá y si la pelota está visible, aquí reclaman los managers exclusivamente. Aquí pelotero que se ponga a reclamar demasiado, decirle chavo, para echarle buenos managers. Estamos. Bueno, el que gane mejor, hermano. Yo. Ok, leía las condiciones, va a empezar el juego. Play ball.